Y después de la gran controversia de la jugada de penal que hicieron Messi y Luis Suárez, nos pusimos a investigar cuántas veces se ha visto esa jugada en la historia del fútbol. Nuestra reportera deportiva, Yasmina Treviño, nos cuenta. El día de hoy les traigo el inicio del cobro de penal en dos toques. En el partido rumbo al Mundial del 57 Bélgica contra Islandia, el delantero belga Rick Koppens, quien se podría nombrar el creador de esta jugada, Koppens pasó el balón a su compañero Anders Pirens en un tiro penal. Pirens le regresó el balón a Koppens, siendo él quien marcó el primer gol en dos toques. En 1982, Johan Cruyff y Jesper Olsen en el Ajax contra Helmond Sport. En un partido de la liga holandesa, Cruyff tuvo un penal. Cruyff pasó el balón al danés Olsen, devolviéndole el balón y así marcando el gol de penal. En el 2005 tenemos un intento de la Koppens jugada en el partido del Arsenal contra el Manchester City. Los franceses Thierry Henry y Robert Pires intentó darle el balón por la izquierda a Henry, pero los defensas del City le hicieron el gane, terminando en una Koppens jugada totalmente fallida. Y para finalizar tenemos la jugada entre Messi y Suárez. En el minuto 81, Messi se dispuso a rematar su tiro penal, el cual sería una jugada a la Koppens entre Messi y Neymar, pero donde el charrúa Suárez se les anticipó con el gol, completando su hat-trick. Esto ha sido todo en Investigando con Jazz.